¿Es posible reclamar al Estado en situaciones de este tipo? El artículo 1045 del Código Civil establece lo que se denomina la responsabilidad civil, es decir, todo aquel que cause un daño a otro está obligado a repararlo. En este caso, el Estado no puede ser una excepción. El Estado tiene respecto de los particulares lo que llama una responsabilidad objetiva cuando, como él es el que tiene la obligación de mantener, por ejemplo, en este caso particular, las vías del tren en buen estado, específicamente una institución que se llama en este caso el INCOFER. Si esa institución no lo hace, entonces el Estado es responsable del daño que esto pueda provocar. Ocho con 22 minutos. Una reacción de segundos le permitió a una mujer evitar una violenta colisión contra el tren. Se había quedado atascada junto con su vehículo por el mal estado de la vía férrea. Cristin Hidalgo nos tiene todos los detalles esta noche. Adelante, Cristin, buenas noches. Buenas noches, Michael. El accidente que vamos a ver a continuación ocurrió a inicios de octubre. La conductora involucrada lo resume como un milagro, su reacción que le permitió evitar ser arrollada por el tren. Sin embargo, en este momento ya se analiza la posibilidad de demandar al Estado por la responsabilidad civil ante lo ocurrido. Veamos el siguiente reporte. Apago la radio del carro, ¿verdad? Me fijo hacia arriba, en dirección hacia el este, para ver si venía el tren. En ese punto no hay luces, tampoco hay aguja, la aguja está en la calle que sigue. Bueno, yo voy a pasar y el carro cuando pasé se me sentó sobre las líneas y me patinó. Traté de salir. Cuando vuelvo a hacer el intento, el carro no me respondió. Y ya cuando hice el tercer intento para tratar de sacar el carro, ya sentí la luz del tren cerca. Me quité el cinturón, salgo del carro y donde me di la vuelta vi al tren que se topó con el carro y se lo arrastró 50 metros más o menos. El accidente ocurrió el pasado 4 de octubre en San Pedro de Montes de Oca. Una reacción de segundos evitó a esta conductora ser arrollada por el tren. El mal estado de la línea férrea ubicada frente al Liceo José Joaquín Vargas Calvo impidió a la conductora continuar su recorrido con normalidad. Al paso de los segundos y ver que el tren se acercaba, doña Rosaura tomó la decisión de salir del vehículo. Me impactó mucho ver cómo es. Fue una sensación como de que todo puede ser efímero, la verdad. Cualquier cosa puede irse y venirse en cualquier momento. Yo pensé, bueno, uno sale de la casa y no sabe si va a volver. Y no sé, ahora que lo pienso, la verdad sí me siento agradecida de haber podido reaccionar, de haber podido quitarme el cinturón y salir. El impacto del tren dejó su vehículo a más de 50 metros del cruce ferroviario. Tardaron casi 3 horas en lograr sacarlo. Ahí está la grúa pegada, tratando de poder entrar para sacar este carro de aquí. Los carros que se ven ahí al fondo están, pero por dentro de una malla. Ahí sí tienen calle, pero ahí está la plataforma tratando de entrar, que no ha podido pasar. Rosaura realiza las gestiones de activación de póliza y no descarta presentar una demanda contra el Estado por la responsabilidad civil ante el evidente mal estado de la línea férrea. Cualquier vía la gente la utiliza, yo pude salir, nadie venía conmigo, a nadie se le afectó, pero si alguien hubiera venido con un pasajero o con un niño, la verdad es que posiblemente el resultado hubiera sido otro. ¿Es posible reclamar al Estado en situaciones de este tipo? El artículo 1045 del Código Civil establece lo que se denomina la responsabilidad civil, es decir, todo aquel que cause un daño a otro está obligado a repararlo. En este caso, el Estado no puede ser una excepción. El Estado tiene respecto de los particulares lo que llama una responsabilidad objetiva cuando, como él es el que tiene la obligación de mantener, por ejemplo, en este caso particular, las vías del tren en buen estado, específicamente una institución que se llama en este caso el INCOFER.
Si esa institución no lo hace, entonces el Estado es responsable del daño que esto pueda provocar. Expertos indicaron a doña Rosaura que su vehículo quedó con pérdida total, sin embargo, está a la espera del informe final que lo determine. De acuerdo con los datos del Incofer, en lo que llevamos del año se registra un total de 25 colisiones entre vehículos y el tren. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. Como vimos en la información, el mal estado de la línea férrea fue el que impidió a esta conductora continuar con normalidad su camino y provocando así este accidente. Abogados coinciden en que sí existe una responsabilidad civil por parte del Estado al tener esta línea férrea sin ningún mantenimiento. Sin embargo, en el Incofer aseguran que están a la espera de un convenio para poder realizar la intervención que requiere este punto. Por supuesto que vamos a estar atentos a la posibilidad de demanda de esta conductora y a lo que ocurra con el estado de esta línea férrea. Este es el reporte que tenemos, Michael. Usted continúa con más en Noticias Telediario. De hecho, Cristin, siempre hablando de este tema, y el Incofer dijo y respondió a Noticias Telediario ante el mal estado de la línea férrea ubicada frente a este liceo. Ante la consulta de Telediario, la entidad indicó que están a la espera de la firma de este convenio entre la institución y la Municipalidad de Montes de Oca para realizar la reparación en conjunto. Autoridades saben que el mal estado de ese cruce está causando accidentes y por esa razón, ante la denuncia de los conductores, empezaron a realizar las primeras labores paliativas de reparación a la espera de poder coordinar una intervención ya ahora sí que arregle el tema definitivamente. Por el momento, las autoridades evitaron referirse a la responsabilidad civil que pueda tener el Estado en el caso del accidente ocurrido a esta conductora. Con respecto al paso a nivel ubicado diagonal al Liceo Vargas Calvo en Montes de Oca, queremos informar que nos encontramos realizando las gestiones para hacer un convenio con la Municipalidad del Cantón y así poder mejorar de manera permanente las condiciones de vialidad y la convivencia entre el tren y los vehículos en este sitio. El día de hoy realizamos algunas acciones paliativas para mejorar el tránsito. Sin embargo, esto es temporal y para la solución permanente debemos finalizar el convenio que estamos realizando con la municipalidad.